El matrimonio y el divorcio. Una mujer estaba hablando con su madre. Estaba muy triste porque sentía que su matrimonio estaba fracasando. Así que le dijo a su madre: "Lo he estado meditando mucho y he tomado la decisión de pedirle el divorcio. Sé que es un poco apresurado, pero ya no aguanto esta situación". Su madre le preguntó: "¿Y exactamente por qué te quieres divorciar?". La mujer explicó: "Porque siento que ya no me ama". Entonces, su madre dijo: "Si te divorcias, solo le estarás haciendo un favor". La hija preguntó: "¿Entonces qué debo hacer?". Para su sorpresa, su madre le sugirió: "Bueno, primero debes enamorarlo y luego, si te divorcias, así le dolerá más". La hija lo consideró y preguntó: "Está bien, pero ¿cómo puedo hacerlo?". Entonces su madre le dijo: "Muy fácil, solo tienes que hacerle varios elogios al día, como decirle que se ve muy guapo, que hizo algo bien, que estás orgullosa de él, tratarlo con cariño, con respeto, con amor, preocuparte por él, por sus cosas, por su ropa para ir al trabajo, porque su camisa esté planchada, porque su comida esté lista y así por todas las cosas las que él, pues, tiene sus pensamientos". La mujer siguió el consejo de su madre y por varios meses hizo todo lo que su madre le dijo. Al llegar al trabajo, su esposa lo recibía con los brazos abiertos, con una sonrisa: "Amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Te extrañamos, qué bueno que llegaste, ya estaba la cena lista y absolutamente todo preparado". Unos meses después, volvió a tocar el tema con su madre y dijo: "Por fin logré, está enamorado de mí". Su madre, con alegría, dijo: "Muy bien, ya lo puedes dejar". La mujer, entonces avergonzada, dijo: "No, ahora no puedo porque yo también me enamoré de él. Cuando comencé a tratarlo con amor, él hizo exactamente lo mismo conmigo, incluso más". ¿Sabes? Muchas veces nos quejamos porque no recibimos la atención que creemos que merecemos de alguien. No recibimos lo que consideramos que es bueno para nosotros. Pero no nos preocupamos en evaluar qué es lo que nosotros estamos dando a los demás. Una relación recíproca es muy importante. No debes esperar recibir amor y atención si tú no le brindas amor y atención a la otra persona. No es solo un día, no es solo un instante, no es solo unas horas. Es realmente cambiar. Y de esta manera, todo perdurará para siempre. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Y dale like al video y comenta si te ha gustado. Que tengas un día grandioso. Yo soy Anet Camela. Y que Dios bendiga tu matrimonio. Hasta la próxima.